Thank you.
Yo soy. 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 A la radio como quien va al río, y de pronto sentimos que la radio nos atravesaba el alma. Las voces de la radiofonía entrerriana en Historias de Aire, de Víctor Fleitas, una edición de la colección académica de Eduner. Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar. ¿Cansada de todo lo conocido? ¿Tenés ganas de probar algo realmente nuevo? Llegó el revolucionario Power Clean. Power Clean te ayuda a remover la suciedad de todo tipo de superficie. Sí, también la de ese sillón que tu familia tanto disfruta. Con su nueva fórmula concentrada, Power Clean es un poderoso aliado para liberarte de todas las manchas. Incluso de esa que creías que te iba a acompañar toda la vida. Y porque tus hijos son lo más importante, Power Clean te ayuda a protegerlos contra todo tipo de gérmenes y bacterias. Porque la realidad cambia. Power Clean. Limpieza para todos los géneros. Instrumentos, así somos, así sonamos. Hoy presentamos el clarinete. También dentro de la familia de las maderas tenemos un instrumento muy famoso, muy conocido, que es el clarinete. El clarinete, en su forma tradicional, tiene distintas variaciones, porque algunos son más chiquitos, otros son más grandes. Se conoce el clarinete en si bemol, que es el más conocido. Después está el clarinete en mi bemol y el clarinete bajo. Es un instrumento que además se lo conoce realmente mucho a través de un género musical muy famoso como es el jazz. Fue Benny Goodman uno de los grandes promotores de este instrumento, para el cual se compuso no solamente para jazz, sino para música sinfónica y académica. Ya en las sinfonías de Mozart aparece el clarinete como instrumento muy importante. En las dos situaciones, tanto el clarinete en si bemol como el clarinete bajo, el tipo de técnica es muy similar, como pasa con otros instrumentos, y cuando es más chiquito el instrumento es más agudo, y cuando es más grande, más grave. Por eso hablamos de clarinete bajo, que es un instrumento más grave que el clarinete habitual. Vamos a escuchar entonces ahora al clarinete. Adelante, señor clarinete.
más que escritores, creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se calló un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia. Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra, y ese es el rasgo de nuestra identidad. El ejercicio de la filosofía, que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esta forma es... Nos respetamos, nos cuidamos. Aunque somos diferentes, vamos juntos como hermanos. Sé que eso no es así que en todos lados. Miro la tele y me siento maltratado. A nosotras nos maltratan, nos discriminan. Como si fuéramos una cosa, eso me lastima. No soy objeto de consumo que está en tu vitrina. Defendamos. Mi nombre es Palmira Ordóñez López, soy de Bolivia, de la ciudad de Tarija. Lo que me hizo venir de Bolivia acá a la Argentina fue en aquellos tiempos de malos gobiernos, como quien dice. Era el sueldo mucho mejor que nuestro país. Y decidí venirme a Río Cuarto, donde formé una familia. En la docencia estoy desde hace 30 años, 32 años. Como docente rural hace 20 años, desde que vine a la provincia me anoté y la única perspectiva para encontrar una vacante era la ruralidad. Soy Julio Arturo Ibáñez, soy docente rural, tengo 64 años y yo caí a preguntar porque estábamos en la idea de difundir lo que nosotros hacíamos desde la asociación en el marco de los docentes rurales y se nos ocurrió tener un micro
Y bueno, como ya teníamos algún contacto con la universidad, vinimos a consultar y nos encontramos con que el director de la radio tenía desplegado toda una gran cartulina, estaba haciendo la programación puntual. Y bueno, dice, bueno, han caído en el momento justo. Dice, nosotros que queremos trabajar con la comunidad y usted que en nombre de la comunidad o de una parte de ella se viene a ofrecer. Lucía, me dice Lula, estudio cine y estoy en cuarto año de carrera. El cine para mí es una forma de expresión muy importante y es una herramienta para representar el mundo que nos rodea y representarnos a nosotros mismos. El 10 de octubre de 2009, las voces de cada uno de nosotros comenzaron a ser parte constitutiva del derecho a la comunicación. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual venía a reemplazar a la Ley de Radiodifusión de la última dictadura militar, una deuda histórica desde la recuperación de la democracia. Después de 29 años, la ley de la dictadura se deroga gracias a la lucha y a la organización de gran parte del pueblo argentino. La Coalición por una Radiodifusión Democrática estableció los 21 puntos básicos para pensar y para construir los fundamentos del derecho a la comunicación. Y fueron 24 los foros que se realizaron desde marzo de 2009 a lo largo de todo el país. Con esta nueva herramienta, la posibilidad de amplificar voces pasaba de ser una moneda del mercado a un derecho inalienable. La limitación en la concentración monopólica, el respeto a la libertad de expresión, el pluralismo y la producción de contenidos locales son normas establecidas en nuestro derecho a la comunicación. Bienvenidos al programa de las universidades de la región centro del país. Hoy en Nosotros Somos Todas las Voces Todas. Creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia. Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra. Y ese es el rasgo de nuestra identidad. La filosofía que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esa forma. Respetamos, nos cuidamos,
Aunque somos diferentes, vamos juntos como hermanos. Sé que eso no es así que en todos lados. Miro la tele y me siento maltratado. A nosotras nos maltratan, nos discriminan. Como si fuéramos una cosa, eso me lastima. No soy objeto de consumo que está en tu vitrina. Defendamos. En línea al Río Cuarto y siempre trabajando en el mismo rubro, que es la horticultura, que es lo que más nos gusta a los tarijeños. Gracias a Dios que acá en Río Cuarto encontramos mucha gente buena que nos supo entender el motivo por qué estamos inmigrando acá. Que mi hija terminó el colegio, empezó también algo de la universidad y ahí va, peleándola. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Julio? ¿Todo bien? Bien, sí. Las temáticas que aborda son múltiples, pero hay cuatro o cinco que nos interesan de sobremanera. Primero, las condiciones de trabajo y la situación laboral, digamos, de los docentes, las condiciones en general en que el trabajo se desempeña. Y luego, una de las preocupaciones que ha sido nuestra desde el comienzo es que la radio sea no solo un vehículo de comunicación, sino al mismo tiempo un vehículo de formación. Es decir, un poco revisar nuestra práctica, así hacer una autocrítica al aire, digamos, en el sentido de decir, bueno, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos, pero podríamos hacer otras cosas porque tenemos el privilegio de tener una platea muy dispuesta a escucharnos y que nuestra palabra es tomada en serio. A mí, aparte de, digamos, yo de ser estudiante me gusta hacer otras cosas. Creo que la universidad uno no viene meramente a cursar, irse a su casa, digamos. Y bueno, participo del centro de estudiantes desde prácticamente que ingresé a la carrera. Y desde ahí con mis compañeros del centro de estudiantes y con mis compañeros de la facultad de la carrera me gusta como pensar proyectos y actividades. Para tratar de buscar eso, como nuestra actividad artística y particular del cine desde otra forma. Ya había algunos compañeros que también estaban interesados en esto, entonces bueno, fue convocarlos y empezarnos a juntar y a pensar la posibilidad de abrir este taller en el Centro Cultural de Villa Libertador, que había también un vínculo desde el Centro de Estudiantes. Iba apuntado a niños, digamos, desde el derecho de los niños de poder expresarse y de por ahí poder tener la posibilidad de contar su visión del mundo que los rodea, digamos, y en esto de representarse a uno mismo, como un derecho, digamos, un derecho a la comunicación, que por ahí a veces están bombardeados de un montón de imágenes y de representaciones que a veces no los incluyen. La lucha por la democratización de la comunicación no se termina con la implementación de una ley, todo lo contrario, ahí recién empieza. Parte de esa lucha son las expresiones de las organizaciones que aportan al ejercicio de la comunicación. Pero, ¿qué es ejercer el derecho a la comunicación? ¿Para qué contar? ¿Qué es la diversidad de voces? ¿Cuál es el rol que ocupan las universidades en el acceso al derecho a la comunicación? Cada una de estas historias responde a cada pregunta con una experiencia. Mm-hmm.
el discurso pasa por encontrar el lugar propio, es decir, no ser una copia, una mala copia de la escuela urbana, sino empezar a inspirar nuestro discurso sobre el entorno, sobre las necesidades y requerimientos del entorno. Y al mismo tiempo, buscar en nosotros mismos la posibilidad de ser mejores, mejorar el discurso, la expresión, mejorar la temática, incluir temas de realidad que no son incluidas en la educación en general, que no sea, digamos, el camino trillado de la escolarización. Porque bueno, pues, al ser personajes, los docentes rurales en nuestras escuelas, tenemos como una necesidad de que la referencia esa pueda ser mejor aprovechada. Entonces, cuanto mejor si es un docente informado. Y nosotros siempre con mi esposo trabajando en la quinta, y también tenemos que un puesto en el mercado donde también vendemos directo a los verduleros, a otra gente también que va a comprar directo al consumidor, como quien dice. Y bueno, y así seguimos luchando acá en Río Cuarto. Taller surge de la Comisión de Vinculación del Centro Estudiante, que es una comisión abierta a compañeros independientes que viene a hacer o a tratar de hacer diferentes trabajos de lo que sería la extensión universitaria, de vincularlos con el otro y de aprender en conjunto. Nos juntamos todas las semanas. Pues cortaba y aparecía la espalda, entonces daba la vuelta, haciéndose dar una sensación como mágica. Tengo acá grabado. ¿Cómo que estabas? Pero sí, ahora bien. El chavo me dijo que no. Ahora generamos otra dinámica desde plantear temáticas a tratar y de en base a eso planteamos actividades. Nosotros vamos todos los sábados 2 horas al Centro Cultural. La dinámica siempre es diferente. Últimamente hemos incorporado como ejercicios de descarga al principio, entonces hacemos juegos y después pasamos a hacer cine y nos dividimos en los roles y nosotros los talleristas también, entonces tenemos como por ahí un día para pensar la historia, para pensar la locación, entonces los de fotos buscan en el barrio, les sacan fotos, los de sonido, escuchan. Y a medida que va pasando el tiempo, como que ya algunos empiezan a gustar los diferentes roles. Cámara. Aquí está. ¿Sonido? Bueno, vamos todos. 1, 2, 3. ¡Luz! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Había tanta gente de Bolivia, decidimos formar un directorio para poder hacer una personería jurídica y tener un reconocimiento en otras instituciones para nuestra colectividad boliviana. Entonces fuimos conociendo así al rector de la universidad, que nos dio este espacio para poder hacer un curso. Hicimos un curso taller para poder hacer el programa de la radio. Al dirigirse a los estudiantes y docentes, el mandatario manifestó su deseo de que las universidades bolivianas... Gracias a este espacio hemos podido tener mucha comunicación con otros medios, con otras instituciones, con otras radios de que tienen nuestros paisanos en otras provincias. Y bueno, por intermedio de eso nos vamos abriendo y se nos va abriendo muchas puertas también. Así que es una gran noticia, así que pónganse las pilas allá en el barrio Las Delicias y todos los compatriotas que quieran estudiar. Y también con ese problema, bueno, que hubo en Las Delicias, por mediante la radio pudimos llegar a un acuerdo muy grande que fue muy satisfactorio para las familias
de ambos que tuvieron el problema y asimismo para toda nuestra comunidad. Indudablemente ha sido la parte más rica, más enriquecedora, digamos, de toda mi experiencia como docente. Ya en aquellos años, estoy hablando de 20 años atrás, el trabajo en las escuelas urbanas ha sido siempre muy complicado, muy difícil, muy, muy peleado. En cambio, en el campo, te escuchan, se acuerdan de lo que dijiste este año, el año pasado, hace 5 años atrás, igual los vecinos, la contención. No hay punto de comparación el tema laboral de ciudad y el campo, digamos, no hay, no se pueden comparar. Son dos cosas distintas. Las historias de vida y cosas de ellos trascienden a todo, digamos, lo que hagamos en el taller, porque justamente es un taller de cine donde hacemos historias, digamos, donde hacemos ficcionales, documentales, y ellos como que sacan todo eso todo el tiempo. Entonces esa es la forma de canalización de esas cosas y de donde canalizan todo eso y donde lo de alguna forma lo expresan. Pero tratamos de que no sea algo impuesto. Pero esto de la película surge de querer ir un poco más allá, de conocer el barrio y de decirnos por qué no hacer una peli nosotros ahí. Y bueno, y surge de, particularmente hay uno de los chicos que es como del más grande, que es el chavo que le hacemos nosotros. Puede ser el que te da vuelta todo, como puede ser el líder más positivo del mundo, que los lleva a todos los chicos, que hace dirección, que los motiva, digamos. Entonces como que nos interesa mucho esa personalidad, ese personaje, entonces se nos ocurrió hacer una película con él, se lo propusimos y le encantó. Ya estaba chocho, fascinando que se iba a hacer famoso en el barrio todo. Blanco océano gira en mi corazón, mientras canta el otro océano de plata amarilla que se desprende de las aguas del sol. Ya es muy tarde para ser solo de una provincia y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos presenta la obra reunida de Francisco Madariaga, Contra degüellos, una edición dirigida por Roxana Páez. Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar. Estudia bioingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿De qué se trata? Si estudias bioingeniería,
vas a ser capaz de interpretar y dar soluciones técnicas a las necesidades de la medicina y la biología, utilizando la electrónica, la informática y la mecánica como principales herramientas. Vas a poder diseñar instalaciones tecnológicas, por ejemplo, para un hospital público, una clínica o un laboratorio. Además, vas a colaborar en la calidad de vida de muchísimas personas, diseñando productos médicos. A tu pasión por la vida, sumale el conocimiento. Bioingeniería. Estudiala en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Las formas de pensar, de decir y de mostrar lo que somos son diversas según su espacio. Desde la radio y desde la pantalla, cada acción construye una historia. Lula, Palmira y Julio son tres comunicadores, tres ciudadanos mediáticos, historias que ayudan a contar otras historias, relatos de la lucha por la conquista del derecho a la comunicación. Doña Palmira, ¿qué tenemos para informar? Sí, el presidente Evo Morales entregó el martes los títulos de propiedad. Creo que la comunidad está muy, muy abierta, se abrió muchísimo con este programa. Hay muchos paisanos, hay muchos jóvenes. Bueno, yo, por ejemplo, soy la más grande del grupo. Entonces, lo que se necesita es gente joven que sigue con este programa y creo que va a ser para un buen futuro de nuestra comunidad, mediante la radio, que es un medio de comunicación que casi la mayoría de los paisanos lo escucha. Importante en la familia, ¿no? Así que por eso queremos hacerles llegar un gran saludo a todos los padres que nos están escuchando en este momento. Felicidades en su día. Esperemos que pasen con sus hijos, con su familia, ¿no? Que reciban el abrazo de sus hijos. Así que, bueno, vamos a dedicarle un tema de Sabia Andina. La escuela está en el paraje Ciénaga de Intihuasi, en el departamento Pringles. El lugar más cercano de referencia pasa a ser el Paso del Rey, que está a unos 8 o 9 kilómetros. Ahí a unos 4 kilómetros del cruce, digamos, del empalme entre la 39 y la 37, está el paraje donde yo enseño. Soy bastante crítico, yo a veces me comparo con otros docentes, hemos hecho pequeños trabajos en red con otros docentes cercanos en la escuela y yo veo que ellos ponen una pasión que, no sé, yo no la pongo, como que los veo a ellos mejores docentes que yo, por más que me digan, no, pero si vos haces esto, lo otro, que los programas, que porque bueno, andamos buscando siempre naturalezas enriquecedoras de lo nuestro. No, eso que haces vos es requete bueno, pero yo como docente soy como crítico de mi no haber encontrado el equilibrio, sigue siendo ya en las postrimerías de mi carrera docente todo un desafío, digamos, dejar de hacer lo que vengo haciendo por costumbre y renovarme de manera, porque bueno, el público que uno aborda es único e indivisible, merece lo mejor de nosotros. Encontrarnos con otra cosa, con la realidad diferente a lo que nosotros nos esperábamos e ir construyendo
sobre la marcha, digamos, a través de reuniones que íbamos haciendo, de evaluación, de programación. Y bueno, y de a poco fuimos como teniendo algunas estrategias que las fuimos pensando entre todos, y que siempre teníamos plan A y plan B porque nos sale una cosa, y nos, como que fuimos entrando a tener un poco de cancha en planificar algunas actividades, y eso después tuvo resultado de poder llegar a hacer algunas producciones concretas. No es lo mismo, creo yo, dar un taller de cine en una escuela o en un hospital o no sé, que en un centro cultural. Como que la dinámica es linda, digamos, encontrarte con las otras áreas, discutir. Yo creo que si nosotros siempre decimos que queríamos ir a transformar o a pensarnos de una perspectiva de transformación social, los que más nos transformamos ahí fuimos nosotros. Y para mí es importante para que la institución empiece a pensar cómo genera conocimiento para el afuera también, digamos, que el conocimiento que genere en cine, en arte, en la cultura, digamos, no sea solo para que nos egresemos y hagamos nuestros propios proyectos individuales, sino que eso tenga un sentido más, que le sirva a la sociedad, digamos. ¿Qué significa ser niño? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abrió una puerta de acceso inédito al derecho de la comunicación y un proceso de construcción democrática sin precedentes. La apertura de nuevos canales del Estado, la consolidación de los medios universitarios, el lanzamiento de las señales de pueblos originarios, el fortalecimiento de los medios cooperativos, la implementación de la televisión digital son algunos ejemplos de esta nueva configuración democrática de los medios en Argentina. El relato de los pibes de Villa Libertador en Córdoba, las voces de la comunidad boliviana en Río Cuarto y las historias de la zona rural en San Luis son una muestra de que la comunicación ya no es una mercancía. La comunicación es un derecho. Hagamos correr la voz. Esto fue Nosotros Somos, Sujetos de Derecho. Hasta la semana que viene. Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3. Paraná.
97.3 Concordia. Nuestras voces en el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras.